relativista en su programa 1129. Pues bien, se fue a Murcia al estadio Enrique Roca, que no me suena eso, yo la condomina, pues no me suena para mí eso. El caso es que no pudo ser. Murcia hizo igual que en Huelva, metió un golito y aquí ya prácticamente se jugó poco. Lo que bien es cierto y verdad es que el Recreativo, hasta que se marcó el gol, estaba muy cómodo, estaba haciendo un partido cómodo, siendo un poco agresivo, un poco punzante, y el Murcia se iba por todas, presionó mucho más arriba, tuvo muchas ocasiones de gol, Rubén volvió a ser de los mejores y el árbitro en esta ocasión estuvo a favor del Recreativo, que nadie se olvide, porque luego siempre nos quejamos, y los árbitros unas veces dan y otras veces quitan, y que no sean los árbitros los que al final digan que por eso no se cumplen los objetivos, aunque los objetivos mínimo que pedía la directiva o el Consejo de Administración está más que cumplido, porque decía que con quedar por encima del quinto por la parte de abajo, yo no estoy de acuerdo con ello. Pero de todas formas, hace un año aproximadamente, día más o día menos, teníamos aquí un invitado que llegaba a Huelva muy ilusionado y que hoy sigue igual de ilusionado, pero un poquito menos me parece a mí, no lo sé. Alberto Tropero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Ah, muy bien. Hace un añito estuviste aquí, ¿no? Sí, estuve hace un año, al poco de debutar aquí con el Recre. ¿Eh? Y mira, justo ahora, un año más tarde, aquí estamos otra vez. ¿Te llevaste buen recuerdo de aquel momento que estuviste aquí? Sí, la verdad que sí, porque acababa de llegar a Huelva y bueno, venía de un club más pequeñito, entonces venía a un sitio donde hay mucho más repercusión, una ciudad como Huelva y un programa pues de este estilo, pues contento de venir. ¿Qué le pasa al míster que no te está poniendo ahora? ¿Habrá que hablar con él o qué? Ah, bueno, al final esto es fútbol, tenemos muchos compañeros en el equipo que lo hacen bien y yo preparado para cuando me vuelva a tocar. ¿Sí? Sí. Pero ha estado jugando casi toda la temporada. ¿Dónde está ese momento en que dice el míster, voy a dejarlo un poquito al lado? Bueno, no sé, sí que es verdad que este año por suerte he tenido muchos minutos, muchos partidos y bueno, ahora al principio de la segunda vuelta pues me está costando un poco más encadenar partidos seguidos, pero bueno, ya te digo, yo trabajo siempre de la misma manera, cuando juego, cuando no juego, trabajo siempre igual, entonces estoy tranquilo porque sé que cuando me toque puedo estar preparado para aportar. Y ya te digo, en el vestuario se habla de meterse entre los cinco primeros, que ya está cumplido el objetivo, ¿qué hablas ahí? Bueno, al final somos un grupo, yo siempre digo que somos un grupo ambicioso, que tenemos ganas de crecer, de hacer las cosas bien, y el objetivo que teníamos esta temporada era la permanencia. Y por suerte, el objetivo del club, ¿no? Sí, el objetivo del club este año ha sido la permanencia, al final somos un equipo recién ascendido, con un presupuesto bajo para la categoría, y bueno, creo que ese primer objetivo está prácticamente cumplido, y ahora pues estamos quintos en la jornada 26, si no me equivoco. Pues yo la verdad soy ambicioso y quiero hacer ese playoff a segunda división, que es lo que todo jugador de esa plantilla desea. Luego lo voy a preguntar, eso es lo que más me fastidia a mí, que se han cumplido los objetivos, que es lo que el club le había propuesto, que es una de las plantillas con menos dinero, el año pasado era de las demás y decía que eso no importaba, que... Ay. No sé qué decir porque no quiero complicarme mucho la vida. No quiero complicarme, no, a mí me gusta complicármela. Bueno, ya diremos por qué están pasando todas estas cosas. Que te digo, ¿cómo viste el partido del domingo, Alberto? Bueno, el partido del domingo era un partido que sabíamos que iba a ser difícil. Al final ir a Murcia contra el Real Murcia siempre es un partido duro, pero bueno, creo que no entramos mal al partido, que estábamos bien. Igual no era nuestro mejor partido, pero sí que habíamos entrado bien en un partido fuera de casa, que era importante hasta el momento del gol de ellos, que se ponen por delante y al final ahí eres consciente que se pone difícil el partido, porque remontar fuera de casa a un equipo como el Murcia, que ya nos jugaron un partido complicado aquí en el Colombino, para mí un partido similar, en el que también estábamos cómodos y se ponen por delante y luego no somos capaces de dar la vuelta. Tuvimos alguna ocasión en la segunda parte, la de La Rosa,
Una de Luis, estuvimos cerca del gol, pero bueno, al final en los últimos minutos no, yo creo que no estuvimos bien, entramos un poco en lo que ellos querían de parar el partido y bueno, no fuimos capaces de traernos nada, pero bueno. Además, 20 minutos con uno más, ¿eh? Sí, al final se nos pone bien el partido con la expulsión, pero ya te digo, al final ellos eran un equipo que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, lo que estaban jugando, y que creo que se sentían cómodos en... Muy lícito, de todas formas. Sí, y se sentían cómodos en esa faceta del juego y no tuvimos la suerte de hacer el empate, que bueno, solamente queda seguir. Ganando los partidos de casa y arañando algún puntito fuera, quedamos quinto, ¿no? Pues no sé, la verdad, pero está claro que aquí en Huelva tiene que ser un fortín. Claro, está claro que aquí en casa no se pueden escapar puntos, creo que este año estamos siendo fuertes en el Colombino y es lo que nos ha hecho estar ahí arriba en estas alturas de la temporada. Al final, fuera de casa, ahora en la segunda vuelta, todo el mundo se está jugando la vida y sacar puntos fuera de casa es difícil, pero bueno, creo que lo hemos hecho bien durante todo el año fuera de casa, espero que volvamos a encadenar ahora puntos fuera de casa. De los que vienen detrás nuestra, porque los que están por encima, los cuatro primeros, yo creo que son inalcanzables, pero por detrás, ¿hay alguno que a ti te preocupe que nos pueda dar caza? Está claro que los equipos que hay por debajo son muy buenos equipos. El Antequera juega muy bien, el Murcia viene apretando, el Ceuta aprieta, el Intercity, el Algeciras, son equipos fuertes que no nos podemos despistar, porque al final la gente si se acerca pues va a tener ganas de alcanzar esa quinta posición y nosotros no queda otra que pelear cada domingo para que no nos la quite nadie. Está, bueno, hablaremos de ello luego del partido de este próximo domingo contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Pero yo sí quiero preguntarle a Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, contento, muy bien, en lo personal. ¿Qué te pareció el partido del domingo? Pues yo creo que Alberto lo definió muy bien, hasta que se jugaba fútbol, lo estuvimos haciendo bien, un partido fuera de casa donde tampoco te puedes ir de loco, pero si llegábamos, hacíamos jugadas, llegábamos al área contraria, ellos también, pero era un partido muy igualado. Sí es verdad que fue un calco del partido aquí en el Colombino, donde el Murcia se adelanta y dice aquí no se juega más a fútbol, son armas que no nos gustan, pero que están dentro de fútbol y son permitidas, ¿no? La pérdida de tiempo, jugadores al suelo, y contra cuando un equipo tienes enfrente un equipo que te rompe el ritmo de partido, es muy complicado de sacar el objetivo adelante. Quizá en alguna de las jugadas que ha nombrado la segunda parte, sobre todo la de la Rosa, ese balón hubiese entrado, entonces el Murcia seguramente hubiera cambiado el guión del partido, pero no fue así. Y en los 20 minutos donde jugamos con un jugador más, sí es verdad que no lo supimos aprovechar, pero el Murcia lo aprovechó muy bien, porque sabiendo que tenía la debilidad de un jugador menos, pues siguieron haciendo su guión del partido. Jugadores al suelo, aquí no se juega fútbol, y la provocación de los minutos finales, donde también le di la razón, no estuvimos finos, no supimos estar en el campo y entramos en el juego que el Murcia quería, ¿no? Isabelo, buenas noches. Buenas noches. Pero usted es muy elegantón, ¿eh? Sí, porque voy a un duelo. Está de duelo, ¿no? No, me he puesto vestido como siempre. ¿Qué te pareció el partido? Ya lo han dicho los dos de esa manera, ¿no? No, pero ya es tu visión, como míster. Mi visión es como siempre, yo nunca estoy conforme cuando el equipo pierde, ¿no? Yo creo que el equipo siempre parece que espera a ver lo que haga el contrario, no sale con él rápidamente, y el primer tiempo estuvo bastante bien. Pero después que se tiran al suelo, que eso lo hace todo el mundo, eso que se tira al suelo lo hace todo el mundo. Lo que no tiene que llegar el momento ese que te perjudica a ti, tiene que perjudicar tú al contrario. Yo creo que Recreativo, pensándolo bien, está, como dice, hecho una segunda, una primera vuelta bien, pero no se puede fiar. Está a 5 puntos y a 6, y con el Murcia está a 5, porque con la verdad se lo lleva. Sabemos cómo juega el Murcia, que juega aquí igual. Se tira al suelo, pierde, porque tiene un entrenador que es veterano, que ha jugado al fútbol y sabe lo que es eso, y más defensa. Y entonces lo que tenemos que procurar es saber que tenemos que salir con esa lectura. Y no que después yo creí, yo pensé y no. Entonces, para mí todavía el Recreativo, el quinto puesto no lo tiene seguro. Quedan muchos partidos y la Liga tiene muchas sorpresas. Tiene que venir aquí el filial del Madrid y el filial del Atlético. Y ya los filiales le tienen un montón. Yo espero que Recreativo... Yo creo que nos tienen que temer ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros tenemos la obligación. Ellos juegan... Los filiales juegan a su aire, eso no tiene... El del Real Madrid está un poquito más entonado ahora, pero el del Atlético Madrid está fatal. Ya ganó fuera el domingo, ya ganó fuera el Madrid. Esos equipos
hay que tener mucho cuidado con la juventud que tiene, que son muy atrevidos. Y nosotros tenemos que tener mucha precaución porque es el recreativo de Huelva. Y no podemos, eso pesa. Y cuando tú vas al campo que te están rayando los cuatro que vienen por atrás, que están a 6 y 5 puntos, con un partido tú pierdes y ellos ganen, no entra la cagalite, como yo digo. Ya tiembla las piernas, ya no es igual el equipo, se descontrola en el campo, porque eso pesa. Porque el recreativo, aunque tenga el presupuesto más barato, como tú bien dices, tenemos la obligación. ¿De que el presupuesto más barato? Tenemos la obligación. Vamos, que dicen que el 14, no sé cuánto. Por eso te digo, no, aquí está. Nosotros cuando ascendimos a primera división por la primera vez era el más barato, y sin embargo ascendimos a primera división. Pues ya está, por lo que yo digo. Hay que tener cuidado con eso. José Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Bien. Aquí los más viejos tenemos frío, no nos hemos quitado. Sí, es verdad, hoy no nos hemos puesto no hemos sacado la camisa. Estamos con más frío que todas las cosas. ¿Qué te pareció el partido? Pues bueno, más o menos se ha hablado ya todo, ¿no? Pero ¿cuándo nos ha hablado? Resulta de que yo, antes de empezar el partido, pensaba en el partido de la primera vuelta. Y el miedo o el problema era en el momento que el Murcia marcara. Entonces, durante el primer tiempo, el equipo más o menos estaba entonado, pero de los dos medios centros hacia adelante no destacó ninguno en el primer tiempo. O sea, los balones largos no se cogían ninguno, nada. En el momento que el Murcia marca, el partido da un vuelco total. ¿Por qué? Porque, como pasó la primera vuelta, yo sí que lo digo. O sea, para mí el entrenador es un, para mí Pablo Alfaro, en los dos partidos, porque yo no recuerdo que aquí fuera igual, aquí no ganó ningún partido y duró muy poco tiempo. Pero bueno, es un entrenador mezquino, un entrenador ruin y tramposo, porque eso es hacer trampa, y ya está, ¿no? Entonces, cuando el equipo se queda con 10, es cuando yo pienso que el partido no se remonta. O sea, imagínate que se dice, con 10 se juega, con 10 jugaron ellos estupendamente, porque entonces ya sacó todas las armas que tiene. No se jugó, tú dices que el árbitro fue beneficiado negativo, el árbitro da 6 minutos cuando tenía que haber dado 14 o 15 minutos, pero igual, aunque hubiera dado 14 o 15 minutos, era lo mismo, porque no podíamos marcar. No podíamos marcar ni por méritos propios, ni por los méritos ajenos. Ni por los deméritos propios, ni por los méritos ajenos. O sea, que el partido hubiera terminado 1-0, porque ni ellos iban a meter más goles, y el recreativo le iba a costar un mundo por cómo ellos jugaban y por los recursos que teníamos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿no? El partido, lo más o menos, como han comentado. Vaya, que todos son iguales. Más o menos por como han comentado, porque yo creo que, sobre todo por los dos partidos ante el Real Murcia, yo creo que, al igual que hablamos de que Abel Gómez muchas veces tácticamente, o en las segundas partes, hay veces que le gana la partida tácticamente a José Juan Romero contra el Ceuta, venció a Abel Gómez con cuantos ajustes en una segunda parte en la que cambió para controlar más el juego. Ante el Murcia yo me da la sensación que tanto en la ida como en la vuelta, Pablo Alfaro, lícitamente, un fútbol que no gusta mucho y que te saca de quicio, como ha comentado José Antonio, pues yo creo que le gana la partida a Abel Gómez y no se jugó. Abel, de todas formas, hizo unos cambios que para mí estaban acertados. Sí, ¿no? Y que fue valiente, que no se dijo, bueno, me voy a obsesionar en esto. No. Hizo, te sacó gente de atrás, te puso gente un poco más ofensiva. Sí, lo intentó. Lo que pasa es que esto, que se sabía y que no se puede entrar en lo que te haga el Murcia. Tú tienes que ver, no entrar en bronca, no entrar en lío y ya está. Sí, sí, ahí. Y hablar con el árbitro en cada momento. Si eso no hay que hablar con eso, sino el árbitro, mire usted, que vamos a ver ahorita y ya está. En ese sentido, obviamente, también los futbolistas no estuvieron del todo finos. La salida de balón, esa presión alta, pues que costó, pero antes del gol de Loren Burón, que por cierto tuvo un partidazo, el extremo a mí me gustó bastante, el Recre tuvo llegada, no eran ocasiones muy claras. En la segunda parte sí que sí, la de la Rosa, y sobre todo el cabezazo ese de Luis Alcalde, que a lo mejor sí hubiese controlado, o un remate un poquito más certero, pero bueno, el caso. Detalles que, y además una pena, sobre todo porque al igual que al Ceuta
no lo eliminamos, pero lo dejamos bastante tocado al Murcia, que lo podríamos haber quitado de esa pelea porque lo hubiésemos puesto a 12 más el Golaveras y hubiésemos ganado. Por ahora están a 6 y no permite fallar mucho. Y yo lo que ha dicho Isabel, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí los filiales, por mucho que últimamente se nos dan bien, a mí no me fío de ellos. Lo vimos estas temporadas atrás con el repaso que nos dio el Betis Deportivo o el Sevilla Atlético. Son chavales que no tienen nada que perder. Su objetivo no es tan importante porque ellos se están preparando para un primer equipo o para un fútbol profesional de élite como es el Madrid y el Atlético de Madrid. Sí, es cierto que no están bien, que deberíamos ganar, que en el colombino no se puede fallar, pero son chavales que a lo mejor en un nuevo colombino sí que sacan a relucir más sus virtudes de niños elegidos por canteras elegidas. Entonces, bueno, fuera parte de eso que después analizaremos, no me voy contento del resultado y sobre todo la sensación de ante Real Murcia, pero como el Recre cada vez que ha caído esta temporada se ha levantado, yo soy optimista respecto al domingo. Claro, yo también soy muy optimista. ¿Qué te parece la opinión de aquí del personal bélico? Bien, bien, muy bien. ¿Sí? Ya no tienes que recriminarle al hombre, recriminarle. No, poca cosa. ¿Por qué crees que ha caído tú, que lo sigues más de cerca, te crees que ha caído Alberto? Porque ha dejado de ser titular indiscutible. Yo creo que desde que tuvo algún problema físico, no sé si ante el Jerez fue ante el Jerez fue el año pasado. Ante la Antequera, precisamente, no sé, tuviste una tercera de tobillo, no sé, sí, contra qué equipo. Sí, a principio de temporada. Pero ha seguido jugando mucho. Sí, después seguí jugando, pero sí es cierto que Abel Gómez lo dijo, quería tener a muchos enchufados en esa parte de atrás. Lo que pasa es que al que no mueve es a Rubén Serrano. Sí es cierto que está haciendo un temporadón, pero Alberto también lo estaba haciendo. Entonces yo no sé, a la hora de una salida de balón o una... Estaban más compenetrados. Sí, pero... Alberto y esto están más compenetrados. Pero si daba más seguridad. Si te fijas, ha utilizado al Trapero y a Alberto y a Alejandro Gálvez, los ha alternado más. También entró Dani Pinillo. Manu Galán el otro día entró en el centro del campo y te hace entender que la rotación puede empezar a tener minutos. Entonces yo creo que fue a raíz de algún problema físico o algún día de descanso que le dio Alberto que pues encontró una fórmula de tener a más jugadores enganchados y como en las estadísticas, en el resultado, el equipo no se ha resentido en cuanto al nivel defensivo, pues Abel sigue apostando por ello y al que no toca de momento es a Rubén. Pero no se tiene que dormir tampoco porque está viendo que la zona que más rotación hace es en la defensa, el puesto de Alberto. ¿Hacen falta delantero ahí, Alberto? Bueno, yo creo que llevamos todo el año con la posición, bueno, está jugando Calle. Sí, pero antes Pali... estaba también ahí, estaba también Juan Villar, pero es que ahora ya se han ido los dos en eso. Y ahora me ha dado a mí mucha pena porque no ha jugado nunca en su sitio, por lo menos según entiendo yo. Bueno, antes estaba Nacho, que era delantero, pero jugaba mucho en banda. Juan no tuvo muchos minutos y Pali, esperemos que se recupere pronto. ¿Cómo está Pali? Pues yo creo que está mejor, ya va recuperándose y ojalá que pronto ya esté listo. La verdad que Joa Calle lo está haciendo bien, Calle lleva 7 goles y bueno, la verdad que llevamos todo el año ahí más o menos arriba, entonces bueno, no creo que nuestro problema sea Calle es el capitán trueno, porque está adelante, está atrás, qué paliza se pega el pobre hombre, ¿no? La verdad que sí, que Calle es muy buen jugador y ojalá siga así todo hasta final de temporada. Os pregunto a ustedes, no les voy a preguntar por esto. Ayer, o ya antes de ayer, he oído decir al impuesto de lujo que el alcalde tiene problemas personales. La verdad, yo no sé qué problemas personales son, ni me interesa, ¿no? Pero que la verdad es que ha bajado mucho su rendimiento en los últimos partidos. Si tiene problemas personales, es preferible que salga otro. Yo no... Bueno, dale... No, aparentemente él está cercano, yo también estoy un poco cercano. Lo vemos. Pero no lo vemos, ¿no? No vemos los problemas de eso. En el campo... Sí es cierto que esa frescura que tenía en los primeros partidos de que porque siempre ha sido de conducir mucho el balón, de incluso siempre le hemos recriminado de que siempre sobra el último pase, ¿no? Pero últimamente sí es verdad que esa frescura no la tiene a la hora de conducir el balón, a la hora de desbordar, a la hora de buscar un compañero en el área. Pero bueno, los jugadores son así. Durante una temporada larga, además, yo creo que también están muy castigados de minutos. Podría ser que
que necesitara un descanso en ese aspecto. Yo creo que los jugadores se rigen por picos de forma. No creo que Luis Alcalde merezca un descanso a la hora de no entrar de titular. Yo creo que es el jugador más diferencial junto a De la Rosa del equipo. No, pero sí se ha sustituido en minuto 70. Pero él suele ser de los primeros cambios, sino el primero o el segundo cambio, porque físicamente sí es cierto que es lo que más le hemos achacado a Luis, pero... yo creo que ante el Málaga, en la derrota en la que el equipo globalmente está mal, él en la primera parte es de lo único que podemos destacar. Ante el Ceuta en la victoria saca la falta que da el primer gol del empate y no estuvo mal, sí que es cierto, no estuvo tan brillante al hilo de lo que hablo de los picos de forma. Y ante el Murcia, pues sí que no tuvo un buen partido, pero al igual que futbolistas no tienen un buen partido puntual. No está tan brillante, como dice José Luis, como al principio de temporada, o como tramos en esta buena racha que hemos tenido, tantas victorias, pero yo me remito a los picos de forma. Yo creo que Luis Alcalde debería estar siempre en el 11, y si tiene problemas personales yo los desconozco, y no lo veo tampoco. Lo han dicho desde el club. Sí, yo no lo, en el verde o el trato que a lo mejor que por prensa podemos tener, no lo hemos. No es que se le note, por así decirlo. No lo he detectado. Y en el campo lo que digo, un mal partido X. O sea, lo saco de algún argumento que para hablar de que está mal. Yo, Alcalde, no soy de los que le aboga por un banquilla. Un poco pelota, si quieres. Es un jugador que tiene quizás de los que mejor técnica tiene el Recreativo, ¿no? ¿Qué? Que es un jugador de los que mayor técnica tiene el Recreativo, sin nombrar a nadie, ¿no? Pero retenía un poco la pelota esa. Pero esa clase de jugador hace falta en el centrocampo como él juega. Problemas personales, lo tiene que decir el entrenador y hablar con él. Descanso no le da, como le da descanso va peor. Tiene que prepararlo con una mental, desde el problema que pueda tener, hablar mucho con el entrenador y decirle el problema, déjalo fuera, tú entra al campo. Y hay que hablar mucho con un jugador cuando un jugador mentalmente puede estar por cualquier cosa que le pase, que no lo sabemos. Pero ese jugador, el Recreativo, creo yo, que en el centro campo hace mucha falta, porque aunque es lento, se da la vuelta, un poco lejos, es que te puede dar un pase de gol y eso es importante. Hay que recuperarlo, no de apartarlo como la parte, se lo carga. Amigo, Camacho, Tocayo. Yo, como ya había hablado del tema de Luis Alcalde, no sé si lo hablamos luego o sea ahora, tú le has preguntado a Alberto si hace falta un delantero, ¿no? Yo entiendo, en mi opinión, aquí hay dos periodistas, un antiguo consejero, un jugador y entrenador, otro jugador, ¿no? Yo entiendo, no hay un solo equipo en toda la liga que pueda aguantar, sería un milagro, que aguante una segunda vuelta con un solo delantero. No lo hay. Entonces, un poquito de autocrítica tampoco viene mal. O sea, cuando las cosas se hacen bien se dicen, y cuando nos equivocamos no nos podemos amparar en baja forma de un jugador o en que... ¿no? O sea, yo entiendo que si a mí me dicen, mira, no hay dinero para firmar en diciembre, o sea, en enero, perfecto. No hay dinero, no pasa nada. Pero el equipo, antes de llegar a diciembre, resulta que la defensa está totalmente cubierta, sin problema los centrales, incluso ahí, siempre decimos que hay de más. Los laterales están perfectamente cubiertos. Los extremos se han cubierto perfectamente con el refuerzo que han llegado. Pero la delantera se ha quedado totalmente desnuda y los mediocentros totalmente desnudos. O sea, tú ni a Josiel ni a Del Pozo le puedes dar descanso porque no tiene un recambio que pueda sustituirlo en el minuto 70, en el 80. Pues tienen que jugar todo. Y lo de Calle, el otro día dices tú que el entrenador fue valiente y miró, pero si el entrenador mira el banquillo, cualquier entrenador, y él el primero, pondría a jugar a dos delanteros. Pero lo que es lamentable es que termine jugando un defensa central de delantero centro, como terminó con Rubén Serrano. Tenía que haber jugado con Rubén Serrano y posiblemente hubiera estado Nacho Heras, que era el que tenía que estar, o Juan Villar. ¿Por qué han tenido poco protagonismo? Perfecto, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero son delanteros. Y Juan Villar, no recuerdo en qué partido, con el Atlético de Madrid, una pelota que toca, una pelota que cuela. Eso es muy difícil que lo pueda hacer Rubén Serrano, que lo pueda hacer Alcalde o que lo pueda hacer cualquiera. Entonces, lo que yo veo y el problema, y seguimos diciendo lo mismo, que si el perfil, que si no hay, tan... El problema viene en que tú te desprendes de dos delanteros sin tener firmado a ningún delantero. O pensando que lo ibas a firmar y no lo has podido firmar. Y el equipo está totalmente descompensado.
en la delantera y en los dos mediocentros, porque además se ha ido un extremo y han venido dos, perfecto. Se ha ido un mediocentro que no jugaba prácticamente, que no contaban, pero era mediocentro y podía en un momento dado sustituir. ¿Cuántas veces se ha visto que un futbolista no juega en la primera vuelta ni un partido, sale en la segunda y empieza a coger minuto a minuto? Y la delantera, el día que Calle se resfríe, o que Calle le saquen tarjeta, o que Calle se lesione, se ve un número, porque es que no hay nadie. Porque poner a De la Rosa de delantero es un parche para un ratito. Pero se vio en San Fernando que no puede ser. Pero yo he oído en unas declaraciones en la COPE a Elías Luis, que decía el impuesto de lujo, que hay otras formas de jugar sin delantero. Yo... O sea, que yo no sé si eso... ¿Tú has jugado alguna vez sin delantero? Eso, perdona, liga entera, perdona, Tocayo, que no sé si eso es que no hay una buena sintonía con el míster o si la hay. De todas formas, lo vamos a debatir luego, pero primero nos vamos a publicidad. ¿Todavía no conoces las nuevas instalaciones de Pavimentos del Mar? ¡Toda una revolución! 700 metros cuadrados de exposición que se han convertido en el templo del diseño y las nuevas tendencias en Huelva. Un nuevo mundo de sensaciones, ideas y diseños originales que llenarán tu hogar de vanguardia. En Polígono Mirador del Odiel, frente al nuevo Paseo de la Ría. Pavimentos del Mar, porque diseñar es chulo. En el corazón de Huelva, donde el aroma de los encinares embriaga los sentidos, nace un sabor que trasciende en el tiempo. Nuestro jamón. Un legado que se esculpe pacientemente. Cada jamón narra las historias de nuestras dehesas y nuestras gentes, mientras que nuestros vinos, seleccionados con pasión, complementan cada bocado con una danza de aromas y sabores. Me llamo Miguel Romero y os invito a disfrutar del sabor que identifica Huelva con nuestra rica cultura. Sugo Work es el trampolín que impulsa tu innovación y crecimiento. Ofrecemos espacios vibrantes de trabajo, equipados para la velocidad del futuro. En nuestra sala de reuniones, tus clientes sentirán la seriedad y profesionalidad que merecen.
Nuestro workshop dotado de proyector es el escenario perfecto para elevar tus presentaciones y formaciones. Con zonas comunes y un office completo, cada detalle es un reflejo de nuestro compromiso contigo. Sugo Work, el primer espacio coworking a pie de calle en el centro de Huelva. Aguas de Huelva, dígame. Buenos días. Por favor, ¿hay una rejilla atascada aquí en la puerta de mi edificio? Llama al teléfono gratuito de avería 900 14 1492, o solicita ayuda en el canal Twitter de Aguas de Huelva. Cuando observes cualquier problema o incidencia que afecte a la red de suministro o alcantarillado de la ciudad. EMASA, contigo. Devoción por Huelva también es cuidar y mantener limpia tu ciudad. Demostremos nuestra devoción por esta hermosa tierra. Ayuntamiento de Huelva. Programa 1129. Hemos estado charlando de muchas cositas, vamos a seguir haciendo, pero tenemos aquí a Alberto un poco calladito. ¿Tú qué le preguntarías a Alberto? Yo lo repregunto porque ya ha pasado más tiempo y yo creo que, para que nos cuente y para todo el que nos esté viendo, el cambio que ha pegado Alberto Trapero aquí en Huelva, ¿no? Futbolista, un central joven, viene de fuera. Viene a mitad de temporada, le cuesta entrar porque tiene una pareja de centrales como el año pasado bastante difícil de meter mano ahí, pero llega la pretemporada por X motivos y también por el trabajo, empieza a tener una sintonía con Rubén Serrano y un equipo que de edad media es ciertamente alta en comparación con otros equipos. Vemos con una defensa, una edad media bastante joven y una pareja de centrales a sumar minutos. No sé si, Alberto, la pregunta es si te lo esperaba. Yo creo que confianza en ti mismo tienes, pero pasaste de ser un complemento en la plantilla a un jugador imprescindible, en este, sobre todo en el primer tramo de liga. Sí, es verdad. Yo llegué aquí el último día del mercado de invierno el año pasado y sabía dónde venía. Sabía que estaban jugando Bernardo Cruz y Manu Galán casi siempre, y pues yo quería venir aquí al Recre. Y cogí esa oportunidad en el último momento, cuando ya casi menos me la esperaba, y vine con muchísima ilusión. Es verdad que ese primer mes me costó mucho entrar, el equipo iba bien, los jugadores de mi posición lo estaban haciendo bien, pero tuve la oportunidad de jugar y sí que es verdad que enganché ahí una racha de muchos partidos jugando, acabé jugando la fase de ascenso, ascendimos y por suerte tuve un año más de contrato aquí y bueno, es verdad que al final, cuando subes de categoría, pues sabes que va a ser complicado, que vas a tener que trabajar mucho, pero como tú dices, yo tenía mucha y sigo teniendo mucha confianza en mí mismo y la verdad que mucho para con esto de jugadores, pero no me lo espero, ¿no? pero tengo muchísima confianza en mi cómodo con él, igual que estoy cómodo con el resto de jugadores. Pero bueno, no sé si me lo esperaba o no, pero sí que tenía muchísima confianza en hacer las cosas, hacer aquí las cosas bien en Huelva para llevar al Recre a donde se merece. Y es que además, sobre todo por el cambio de categoría también, un ascenso, una categoría más exigente, los equipos que estamos viendo esta temporada, no sé si esa, ¿qué diferencia hay, te pregunto, entre la segunda federación y la primera? No sé si por se deja un poquito más jugar, el campo un poquito más abierto, eso viene bien a Rubén y a ti, no sé, por hablar un poco y por entender. Sí, sí, eso que acabas de decir, lo del campo abierto, a mí es una cosa que me encanta porque me siento rápido, me siento fuerte y no me importa ir a la presión al uno para uno, dejar muchos metros a la espalda, y creo que a Rubén le pasa un poco lo mismo. Y la verdad creo que en ese aspecto nos ha venido bien la categoría a los dos, y bueno, pero la verdad que sí que noto mucha diferencia de una categoría a otra, que al final hay jugadores mucho más determinantes, que los errores se castigan mucho más y bueno, creo que nos hemos adaptado bien y bueno, contento. A principio de temporada, cuando se firma a Raúl Nava, se firma a Galve y se firma a Pinillo, ¿tú pensabas que iba a jugar tan asiduamente? Porque prácticamente, quitando los últimos partidos, la pareja de centrales había sido los dos, ¿no? Bien, es verdad que ellos venían
llegaron tarde, venían con, no venían, digamos, en forma, y aprovecharon ustedes, tanto Rubén como tú, la inercia del año pasado y el coger el puesto, que era los que más entrenamiento teníais. ¿Pero tú pensabas que iba a jugar tanto tiempo este año? Bueno, es verdad que cuando firman estos jugadores con el Recre, tanto Ale Gálvez como Raúl Navas, como Dani Vinillos, la verdad que al final uno es sincero con uno mismo, sabe que lo tiene difícil, pero bueno, al final, como le decía antes, yo soy optimista siempre, confío mucho en mi trabajo, en mis características y bueno, la verdad que no sé si lo esperaba o no, pero sí que tenía mucha confianza y bueno, un poco eso, a estar preparado siempre para jugar, a no venirse abajo en ningún momento y poco más. ¿Te ves jugando mucho tiempo en el Recre? Ojalá que sí, me encantaría. ¿Tú te das un año de contrato? No, yo termino ahora. Termino ahora. Sí. Yo por lo que te veo que tienes buena cara de chaval joven, y bien, te veo así, pero tú tienes que luchar por un puesto. Pero tienes que luchar por un puesto con tus compañeros, honradamente, pero con una cara de mala leche que no se puede dar. Tú no puedes decir, juega, este viene de Nava. No, yo soy uno más. Y lo voy a demostrar en el campo, se lo voy a demostrar al entrenador. Y voy a correr y voy a luchar. Que se fíe el entrenador a ti. Si tú te conformas por lo que eres y estás ahí porque tú crees que los dos centrales a lo mejor tienen un grado más que tú, vas mal. Tú tienes que decir, yo juego aquí esto. Y tengo que estar los entrenamientos continuamente, que se fíe el entrenador en mí. Y tengo que entrar fuerte un compañero del equipo, entro fuerte. Si tengo que entrar lo que sea, tengo que luchar por el puesto. Con honradez, con el compañero, sí, pero tú, yo quiero en donde tú estás. Yo no me conformo con ser suplente de ustedes dos. No sé lo que te pasará, pero tú tienes que estar ahí con, vamos, digo la mala leche, no pegando patas y cosas, pero tú tienes que demostrar un inconformismo que no tienes que conformarte, decir eso. Yo estoy molesto por ser suplente, sin estropear el grupo, pero yo quiero jugar. Eso lo tienes que demostrar tú, a tu compañero, para que se apriete, y al entrenador. Convence al entrenador. Sí, yo creo que al final eso es lo que a mí me ha llevado a jugar aquí en el Recre, pues muchos partidos, el ser inconformista con lo que hay y querer jugar siempre y demostrarlo de lunes a domingo a los compañeros y al entrenador. La verdad que sí, yo soy siempre respetuoso con todo el mundo, pero yo siempre quiero jugar y siempre yo... Ha subido la categoría, yo soy de la categoría superior, yo no me conformo, y además soy toda la categoría, más de la que viene. Aunque tú no te lo tienes que creer, aunque no llegue al límite, pero te lo tienes que creer. Crearse un futbolista que es mejor de lo que es, eso es importante. Sí, sí, total. Sin presumir de él, sin presumir ni nada. Total, la verdad que... No te dejes subir nadie a la espalda. La verdad, yo creo que esa ha sido una de mis virtudes en mi carrera. Al final, yo hace 2 años jugaba en tercera división, el año pasado en segunda federación, ahora juego en primera federación y yo me muero por jugar algún día al fútbol profesional. Eso es lo que tienes que pensar siempre. O sea, que por ambición y ganas no me va a faltar, seguro. Has dicho antes que el año pasado te llegó la oportunidad y la aprovechaste con tu trabajo, con tu esfuerzo. Ahora, después de venir de una racha en que Serrano y Trapero eran la mejor pareja de centrales de la categoría, desaparece un poco del once. Si te llega la oportunidad, ¿la vas a aprovechar igual que la temporada pasada? Pues ojalá que sí. La verdad que, como decía antes, yo siempre quiero jugar, estoy deseando jugar. Y ojalá que sí. Yo, si tengo la oportunidad otra vez, espero no soltarla y volver a hacer una segunda vuelta como tan buena o mejor aún como hicimos la primera. Te lo digo porque la oportunidad anterior la tuviste precisamente más o menos por esta fecha y entraste en los play-offs como titular también, por eso te lo digo. Sí, sí, total. La verdad que a estas alturas, el año pasado venía de ese mes que llegué sin jugar y cogí la oportunidad a estas alturas y por suerte prácticamente no la solté, entonces ojalá me pase lo mismo y hacer una segunda vuelta como fue la primera. Voy a decir una cosa que no viene a cuenta y no quiero que eso, o sea, mira, cuando el Recreativo ascendió a primera división por primera vez, los centrales del Recreativo eran Navarro y Villasán. Y Eusebio Río en el primer partido me dijo a mí que yo iba a titular, Isabelo, espera tu oportunidad. Y yo le dije, pero si la coge usted no me quita, ¿eh? Que no me quite usted. Se lesionó Villasán con el Zaragoza, salí yo y fui titular otro tiempo, porque me lo comía. Sí. Tienes que tener hambre, porque eres muy joven. Y yo en aquella fecha tenía 36 años. Tú sabes cuál fue la primera defensa que hubo en España, ¿no? Can y Abril. Caín, Gabel y Isabelo. Pero otro Isabelo, hombre. ¿Qué te digo, Alberto? Cuando surgió hace un mes aproximadamente que el Recreativo tenía que pasar a manos del anterior
propietario, en este caso del máximo accionista, como era Gildoy. ¿Eso influyó en ustedes? ¿Qué comentabais dentro y demás? Bueno, es cierto que cuando sale la noticia todo el mundo la comenta, porque sale en todas partes y al final pues somos trabajadores del club y sí que se habla, pero bueno, la verdad que tanto el club como el ayuntamiento nos dieron esa tranquilidad de que estuviésemos tranquilos, de que las cosas iban a ir bien. Y bueno, yo creo que es un tema que ahora mismo la plantilla ya no tiene en la cabeza y que... No hablas de ella siquiera ya, ¿no? No, si sale algo, pues a lo mejor se comenta pues un momento y ya está, pero al final nosotros estamos centrados en el plano deportivo, que ahora mismo es el más importante para nosotros. Ayer entrenaste, ¿no? No, ayer no. Ayer no, ¿no? No, hemos tenido descanso. ¿Qué? Hemos tenido descanso ayer y hoy. Entonces, no sabes quién se va a sentar en el banquillo el domingo, ¿no? Mira, yo me llevo muy bien con el fisio y le digo que se va a poner él, entonces. ¿No? Me imagino que se pondrá David Torrejón, ¿no? Que ya tiene la titulación, pero la verdad no tengo ni idea de cómo vamos a hacer. Bueno. Quedan un día o dos días para que se cumpla el plazo de presentar el recurso para ver si se ha admitido a trámite y demás. Un día queda, me parece que es mañana, el día 6, mañana 6, ¿no? Uh-huh. Mañana es para el Recreativo de Huelva y el 9 es para el Ayuntamiento, porque son por dos recursos. ¿Qué crees que va a pasar, Aceitunín? Yo creo que, a ver, presentarse se ha presentado, obviamente, y yo confío y espero en el que, como estamos hablando de una resolución, la que un juez ha dicho una cosa y otro del superior ha dicho otra, que menos que al menos admitir a trámite, porque además han tenido un mes y medio el consistorio para preparar ese recurso de casación. Yo creo que independientemente de si por detrás hay negociaciones y reuniones por acuerdos con comas o no, que eso ya se puede debatir o pensar, o si hay fuentes que te lo confirmen que lo digan, pero yo creo que se va a admitir a trámite. Yo no veo al... ¿No crees que se va a admitir a trámite? El recurso de casación. A ver, ¿por qué lo crees? No soy jurista, yo por lo que lo he dicho, porque ya hemos vivido un juicio en el que el juez de lo contencioso daba la razón a la expropiación del ayuntamiento, y en el otro, en el superior, en el que no lo ve de forma bien hecha. Entonces, como ha habido esa disparidad de opiniones de dos personas, que las dos son jueces titulados, pues me agarro a esa. Yo lo que pasa es que he hablado con varios abogados y todos coinciden en que no se va a admitir a trámite. Todas estas cosas no se sabe hasta que no ocurre. Pero también estábamos la mayoría muy tranquilos con la mosca detrás de la oreja, pero creíamos que el superior no iba a... Ahí está el exceso de confianza, es donde está. Yo estaba preguntando en el ayuntamiento antes de venir para acá y hay optimismo, fíjate tú, hay optimismo y piensan que se puede llevar una sorpresa Gildoy, que esa puede llevar, ojalá sea así, que ojalá se lleve y que sea desagradable para Gildoy o Gildoy, como se llama. Gildoy. ¿Qué? Gildoy, España. Gildoy, sí. Como unas veces dicen Gildoy, otras Gildoy, pues yo digo, así también, que por cierto el nombre de Gildoy se puso en esta tertulia, porque no estaba todavía ni puesto, lo puso Pablo Coma en esta tertulia. Uh-huh. Hay una cosa que a mí me preocupa. Por un lado me dice desde el ayuntamiento que ha habido algún contacto a través de terceras personas, pero yo es que creo, opino, que directamente aproximada y era en el confiado en lo que va a pasar, pero luego hay una cosa que a mí no me resulta que esté tan confiado, porque el que hace una semana aproximadamente saliera en el ABC de Madrid una doble página. Yo tengo la entrevista. Hablando del tema en una entrevista con Pablo Comas, a mí me dice que con eso lo que se pretende hipotéticamente es influir en que los medios de comunicación digan que él es el más lindo, el más guapo y el más listo. Porque yo no sé si esa entrevista ha sido pagada
o ha sido de motus propio porque el periodista la ha pedido. Porque yo, que me he llevado muchísimos años en el medio prensa y sé cómo funcionan todas estas cosas. Puede ser de cualquier forma, pero el que salga esa doble página es que no debe de estar muy tranquilo. Lo hemos visto incluso antes de la resolución del TSJ. Lo hemos visto, periodistas que además, si miramos el currículum de ese periodista o de noticias parecidas en el tema... Yo con ningún periodista me había... No, tampoco voy a dar nombre y apellido, pero no, sí, es que si está escrito, está escrito. Lo que está claro es que Pablo Coma tiene una influencia brutal. Lo veíamos cuando ya había salido del Recre, lo veíamos en palcos de federación, en Copas del Rey y demás, y lo veíamos en artículos... Porque estaba dentro de la federación, cosa que ahora no se está y no, que digo, pensamos que está. Yo digo ya fuera parte, cuando ya salió del Recre. Seguía estando a través del Recreativo. Y tiene por bastantes motivos una influencia y una red gorda, Pablo Coma. Entonces, pues, blanquear la imagen... O que alguien de medio de comunicación escriba y ponga a Pablo Comas a la altura de Gandhi, pues no solo en el hablo de ABC, sino en la gestión, alabando. A mí no me gusta un pelo y yo tengo mi opinión propia sobre ese tipo de artículos, pero bueno, yo creo que no deja otra cosa de intentar influir y blanquear la imagen de Susovich. Él hace su propaganda. Porque ahora él se siente, digamos... Fuerte, ¿no? Él mueve sus medios, él da sus noticias a la suelta por ahí. Pero bueno, yo pienso que un juez que vea un recurso en el cual el Recreativo puede demostrar, porque está demostrado, que ese hombre en los 3 años que estuvo aquí incrementó la deuda en 10 millones de euros. Hay declaraciones que decía que dejaba al equipo... morir. Yo entiendo que él no puede estar tranquilo de que un juez le vaya a dar un club que encima además es bien de interés cultural, ¿vale? Entonces, ¿el problema cuál es? Que el problema es que aquí ninguna de las partes puede estar tranquilo. Lo que yo he escuchado también, y yo no lo entiendo, es que por fuerza hay que buscar a otro comprador para que negocie con Comas, porque el ayuntamiento, yo sigo manteniendo... que dentro de todo, lo más parecido a un club de fútbol de lo que eran antes es como está el Recreativo ahora mismo. Y lo que está claro es que el que compra el Recreativo lo que viene es a ganar dinero. Y si como la cosa, mundo, ¿no? Efectivamente, y si la cosa no le sale bien, pues le pasa como le pasó con Pablo Coma, o que lo haga mejor pero que se vaya. Pero si el que venga no viene a ganar dinero, no viene nadie. Entonces yo sigo diciendo que lo de vendérselo a un tercero, que el Recreativo tiene que estar en manos privadas porque hace falta pasta, nadie va a poner pasta por la cara, a no ser que fuera una persona de Huelva y muy recreativista. Si no, no. Entonces ni uno pueden estar tranquilo ni los otros. ¿Qué crees tú que va a pasar al final? ¿Se va a admitir a trámite o no? Yo espero que se admita a trámite. Espera, no, creo, no. Creo, como aficionado y por todo lo que te estoy contando, creo que se va a admitir a trámite, porque es que... ¿Con la cabeza o con el corazón? Con las dos cosas. Por lo que te acabo de decir, es que ese hombre, en 3 años y medio, dejó a Recreativo con 10 millones pero de que euros si el Tribunal de Superior de Andalucía ese hombre, dice todo lo contrario, ese hombre lo compró, visto, ¿no? Ese hombre compró las acciones y está demostrado con dinero de Recreativo. Y ahora pregunto yo, estaba pensando yo mientras hablaba ustedes, ¿qué hubiera pasado si a la querella aquella que pusieron los cuatro valientes se hubiera adherido el ayuntamiento? A lo mejor no estábamos hablando de esto ahora. Claro, ¿no? Lo que pasa es que el ayuntamiento en aquel momento no solo no se adhirió, sino que puso todas las pegas del mundo pensando que eso iba a perjudicar para un comprador que para arriba que para abajo. ¿Ustedes habéis leído la entrevista de ABC? Sí. ¿Eh? Sí. La entrevista no tiene desperdicio, ¿eh? La entrevista está hecha a su imagen y semejanza. Ay, como mala leche. Efectivamente, claro, por eso, a su imagen y semejanza, ¿no? Mala leche, por lo menos yo entiendo que está como mala leche. Claro, claro. ¿Sábelo? Busca por él. Pues es complicado. En este momento es complicado, porque estaba hablando con un hombre que, con todo mi respeto, es más fioso en ese aspecto del fútbol, porque lo demostró en el Recreativo. Yo espero que el Recreativo en sí no deje entrar a ese hombre en el Estadio Colombino. Que se oponga el recreativismo, sabiendo que si le da la razón a él,
que no puede pisar Huelva. Le hizo mucho daño ya al Recreativo y a la afición de Recreativo. Pero también digo yo que para comprar el Recreativo, el Ayuntamiento tenía que soltarlo ya, que venga alguien. No hay en Huelva un grupo de empresarios que coja un club que tiene 14.000 socios, que mete 14.000 ahí, con la afición como tiene el Recreativo en la calle. No sé por qué no vino. Claro, no es la gestión que me pone aquí en el club, que no pide Huelva, pero esté desde Madrid con su junta gestora aquí en Huelva trabajando. Ese es el problema. O vaya a Madrid y sacarlo de donde esté. Yo espero, por el bien del club y de la historia del decano español. Creemos todo el mundo, si no es lo sí. Que creéis que puede pasar. Sí, pero además lo espero porque es que si leemos la sentencia y en otra mano ponemos la entrevista del ABC y es que cualquier persona, cualquier juez con dos dedos de frente se va a favor del Recreativo, se tiene que ir porque hubiera hecho esa sentencia. Es que está demostrado. O sea, ahí se han pasado información donde se explica paso por paso lo que pasó aquí. Y también se pasó la información del susodicho de que iba a dejar morir al Recreativo por inanición. O sea, que lo voy a dejar morir. Que cuando, con sus famosas palabras, primero, de que queremos pagar y no nos dejan, y la segunda, no pongo más un euro. Más dijo en aquel momento que le iban a dar 3 millones de euros a la Caja Rural y dice, bueno, y si no se la dan, ¿qué ocurrirá? Y dice, pues que se dejará morir. Exactamente. Y entonces, que yo no sé eso por qué no aparece en ninguno de los argumentos que se exponen de los informes del Recreativo. Yo imagino que ahora lo expondrán todo eso y dirán eso y más cosas. Por lo menos para que lo admitan a trámite. Y lo de admitir el recurso también va, creo que va a depender también mucho de la fuerza que está haciendo él para pedir el cumplimiento inmediato de la sentencia. Una cosa muy rápida. ¿Creéis ustedes que lo mejor es negociar, que más vale un mal acuerdo que un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Es necesario negociar ahora mismo en estos momentos y en la situación, la negociación. ¿Con ellos? Sí, yo creo que hay que negociar. Yo creo que también. El que va a apretar que negociar es el abogado, él, que creo que se va a llevar una buena parte. Él tiene sus bazas. Porque tiene un buen abogado. Y el ayuntamiento tiene la suya. O sea, el ayuntamiento, la base que tiene es que en un momento dado la deuda que tiene el Recreativo con el ayuntamiento. En un momento dado. Pero claro, ahora si él dice que lo deja morir otra vez, pues entonces me imagino que la justicia tendrá que hacer algo, habrá alguna forma legal. Entiendo que se ha estado muy confiado en que no iba a pasar nada y sí está pasando. Exactamente. Yo creo que no esto, que se quitó de en medio a Canal, a Fran Canal, y que no se tendría mejor que haber quitado, y si no, tendría que haberse cogido como se cogió cuando abogado de máximo prestigio. ¿Usted no ha visto la cara de trapero escuchando esas cosas? ¿Qué ha pasado aquí? Uno más tiene que ver la entrevista y una cosa que llama mucho la atención, y es con la forma tan despectiva y tan ruin que él habla de los cuatro que le pusieron la careta. Claro, eso parece como mala leche. O sea, pero a cada uno, a dos le quita la importancia. ¿Tú has leído y a la otra dos, fíjate. No, la he leído. Te lo voy a mandar luego, vale, para que la leas. Y así te puedes reír un poco diciendo, dice, no es para reírse, pero uno se ríe con lo que está pasando. Qué lío, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Lo que le está pasando al decano del fútbol español, que sí, tiene sí, sobre sí. Eso, Que si le el decano del fútbol español, de momento, tendría que tener un sitio en la Federación Española de Fútbol, un sitio en la Federación Española de Fútbol. Hay que trabajarlo. Y no la tenemos en ningún lado. Hay que trabajarlo. Que estamos muy poco representados por ahí en los organismos oficiales. Pero eso en todos los aspectos. Desde Huelva no tenemos nadie que nos represente en estos testamentos. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos que irnos a publicidad otra vez, ¿verdad? Pues bueno, porque vamos a hablar ya de fútbol, que es lo que nos interesa, ¿verdad, Alberto? De fútbol. Estaba diciendo, Isabel, ¿qué estabas diciendo tú?
de que esto era de un uruguayo que se lo vendió a él, o se lo quitó a él. Víctor Hugo lo puso a él. Estuvo en el estadio. El primer engañado y sobornado de Pablo Gómez. Víctor Hugo lo puso a él y pues para engañar a Víctor Hugo ese había que tener, porque ese era un... Vino a Huelva para quejarse del engaño. Ay. Vamos a ver. El próximo domingo a las 8 de la tarde, muy tarde ese de fútbol. ¿A ti es que no te gusta que jugar los partidos? Yo prefiero tarde que temprano. La verdad, 6-8 me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. A mí me gusta más las 12 de la mañana. Pero bueno, que está bien las 12 de la, las 12 de noche, digo, las 8 de la noche. Que el partido, ¿qué hay que temer de ese equipo? Y no me digas que es un filial y todas estas cosas. Dime una cosa más original. No, pero es verdad que al final ellos son chavales jóvenes que... Yo también soy un chico joven, pero ellos están en la cantera del Atlético de Madrid preparados muy cerca de la primera división y la verdad que en el partido de ida ya nos dimos cuenta que son chicos muy rápidos, con mucho desparpajo, extremos con muy buen uno para uno, un buen delantero y que bueno, ahora mismo no están en su mejor momento, pero al final son al filial del Atlético de Madrid, chicos preparados para el máximo nivel. Y en, al final un campo como el Colombino seguramente pues tengan esas ganas de demostrar a su club que están preparados. Entonces, bueno, va a ser un partido difícil, pero bueno, ya demostramos en su campo que pudimos ganarles y ahora nos toca hacerlo en casa. El partido ese, don Guillermo. Yo sé que a ti no te gusta que mencionemos a mí no me gusta, los filiales. Yo te digo que bueno, son un poco que piensa, más originales. O que piensas diferente, no. Yo lo que veo es que son... hemos pasado una pregunta antes de que siga, perdóneme usted, don Caballero, pues eso lo digo por lo del pal, sí, tú eres muy paleño, que tú qué prefieres, que este equipo, el Atlético de Madrid, ¿quién crees tú que va a tener más miedo, el Atlético de Madrid o nosotros? No, claro, obviamente, todo es problema de perspectiva, pero si analizamos el rival del Recre, independientemente de que podamos decir que el Recre de superior es favorito y demás, nos deja que alabemos también al Atlético de Madrid por sus virtudes. Está claro de que por la pregunta que hace, yo te respondo que el Recre, o el Atlético de Madrid en este caso, tiene que tener más miedo que el Recre, pero si analizamos al rival... Atlético de Madrid. Analizamos la trayectoria. Si analizamos la trayectoria, obviamente salimos ganando también. Déjame ir a donde quiero ir. Es que un filial es capaz de lo mejor y de lo peor. Hemos pasado de canteras, de filiales, como aunque el Granada B está en esta categoría, de Sevilla, de Betis, de equipos de primera o segunda división, a canteras élite. Estamos hablando de un Atlético de Madrid, de que si tú te fijas en el primer equipo del Atlético de Madrid, con Pablo Barrio, con Riquelme, son chavales que estaban en la cantera hace nada y menos. Tenemos al nuestro lateral derecho titular, es del Atlético de Madrid, Sergio Díaz, y estamos viendo el nivel que tiene. Entonces, está claro que por la trayectoria, porque es un equipo que este año no le están saliendo las cosas. Nosotros le ganamos, le va a salir el día que juega con nosotros. Pues seguramente un chaval de ellos que está acostumbrado a llevar la presión por haber jugado en cantera ante los mejores equipos del mundo, pues está claro que en el nuevo colombino a lo mejor se están más motivados que jugando en otro campo que no voy a mencionar por no quedar mal con ningún equipo ni ciudad, pero eso no quiere decir que yo esté con un discurso humilde o de víctima. No, yo estoy viendo que el Atlético de Madrid, al igual que el Real Madrid, por muy malas temporadas o temporadas mediocres que estén teniendo, yo sí tengo miedo a futbolistas elegidos con el dedo para ser potenciales futuras estrellas del fútbol internacional y fútbol nacional. Entonces el Atlético de Madrid es el tercer equipo más importante de España. No hay que tener tampoco tan sobrada el que venga a visitarnos el filial, pero el Recre tiene que ganar y creo que es favorito. Es catálogo, que diría para Antonio Mazo, ¿no? Sí, exacto, muy Antonio Mazo. Caballo. Cuando yo estuve aquí la última vez, fue después de San Fernando en el empate y antes de ir a Málaga. Y yo le quitaba, cuando tú nos preguntaste, yo le quitaba hierro al asunto diciendo que los partidos eran todos iguales, que valían 3 puntos cada uno, que no pasaba nada con Málaga, luego venía el Ceuta, luego iba a Murcia, pero sí que es verdad que a la vista de los acontecimientos, los de arriba se han escapado, los de abajo vienen apretando y el partido es importantísimo. O sea, es importantísimo porque no es solamente el partido del Atlético de Madrid, es lo que puede marcar el devenir, porque el siguiente partido no se olvide que es en Antequera. Antequera. ¿Sabes o no? Entonces, el partido ha pasado de ser
un partido como todo, que hay que ganar los tres puntos para arriba, hace un partido que es importante, importante, importante ganarlo, ganar los tres puntos, que no es definitivo, pero que moralmente sobre todo, y luego vas a Antequera. No es lo mismo ir a Antequera con dos puntos que ir a Antequera como mínimo con los cinco. Por eso yo creo que es imprescindible y mentalizarse, lo puse en Twitter, Atlético Madrid B, Atlético Madrid B, Atlético Madrid B. Y es lo que hay que pensar, pero salir desde el primer momento, tanto la afición como el equipo, a ganar partido desde el minuto uno. Yo le debo mucho a los filiales, ya lo he dicho anteriormente. No, te lo digo en serio. No sé qué voy a hacer con sí, ellos juegan, ellos juegan sin preocupación, con un desparpajo enorme. Y como el centro del campo lo domina. Pero si no lo llevan haciendo en toda temporada, bueno, lo van a hacer esta semana precisamente. A nosotros, nos quitó un ascenso de segunda división a el Castilla con Alfonso. Nos quitó el ascenso. ¿Qué eso el es Castilla cuando no. tú jugabas fútbol con Caín no, y Abel? Yo ahí no jugaba yo, ahí no jugaba ya yo. Lo sé, yo. Estaba con Fuerte de segundo entrenador. Ahí nos lo quitó, con la Real Sociedad y otro personaje. Vino aquí y nos metió a Alfonso Tregón. Otro personaje. Bueno, pero mira, era gachondo. Era gachondo. A mí me solucionó, pero que a mí me solucionó un. Ya sé que tú. Yo me acuerdo que en la tertulia que tú le dijiste cosas. Y con él tuviste un enfrentamiento normal, pero nada de grosero. Nada de grosero. Tengo que poner directo. Ya lo sé, que tú le pusiste la denuncia y todo, yo me acuerdo de aquello. Pero yo quiero decir que los filiales son muy traicioneros. Cuando tú crees que está flojito, son unos niños, porque son niños en ese aspecto, pues te la puede liar. Como el centro campo de ellos atacarán con 4, con 5, vendrá para atrás, tú le puedes meter 5 goles, pero ellos no van a la guardia, eso es 2 por seguro. Y sabemos que más de la mitad de la plantilla del Recreativo son niños también. Pero que no se contagie de ellos. Claro que no se contagie, porque la responsabilidad de ellos la tiene el Recreativo, no la tienen ellos. Ellos juegan, si desciende le dan igual, todas las cosas. Cogen los 4 o 5 para el primer equipo, los demás los cede, y con otro equipo que viene detrás. Que hay que tener cuidado con los filiales de los equipos grandes. Que este es del Atlético de Madrid y del Madrid, este no del Murcia, que viene aquí con los filiales. Yo le tengo mucho respeto a esos partidos. ¿Tú crees que el Recreativo tiene mucha más presión que el Atlético madrileño o menos? Más. Aquí ¿por qué? Pero si se han cumplido ya los objetivos, con la permanencia. No, no, lo que ha dicho de 5 puntos, 6 puntos, eso se coge muy rápido. Pero aquí vino Orbetti con un jugador que se llamaba. Isabelo, que no tienes que tener presión si ya se ha cumplido lo que han dicho en el club, la permanencia. No, que va, la afición que tiene ahí de 14, 12 mil socios no está con ese conforme. Kevin Orbetti, ¿te acuerdas del año pasado el otro? Con un centrocampista que era Juan Cruz y no la lió. Él solo ganó el partido, es mentira. Sí, me dio tres y dio uno. Pues ya te digo, y esa gente siempre trae uno como ese, o como dos, o tres, o cuatro. Que tú le metes un gol, pues tampoco ellos lo tienen que meter, para ganarle tiene que tener mucha seguridad tú en meter un par de goles y hay que entrar fuerte. A los niños hay que entrar fuerte, ¿eh? Tú eres un niño también. Lo que hace falta es tienes que poner cara de tú de gaste, mirarlo y decir, aquí no entre, ¿eh? No te vayas a cachondear de mí. Ahí hay que apretarse los machos y entrar con el cuchillo en la boca, ¿eh? Y sabes, no tenemos mala leche jugando de defensa, ¿eh? Sí, hay que tener un poco de mala leche. Sobre todo poner cara de mala leche. Sí, ¿no? que te ve el rival. Que te ve cuando mira y dice, tú que mira, aquí no pise esto que esté en pan de mi niño, ¿eh? Para allá. Tiene que hacerlo así, eso lo siento. Eso sí. Bueno, te vamos a llevar para que des tú una charlita esta semana. Yo no he dicho a nadie, si no lo diría a mis nietos. Tus nietos que no te vean. Yo creo que el Recreativo tiene que plantearse el partido con la importancia que tiene los tres puntos, como estábamos diciendo aquí, de ir con ese margen de 5 puntos antes que era, que así, ahí sí que hay un rival más directo. En el Atlético de Madrid, bueno, son chavales, sí es verdad que es un filial de uno de los mejores equipos de España. Un filial que los chavales no están como nosotros, que queremos ascender a segunda, ¿no? Ellos quieren jugar para ir a jugar a Primera División y a ligas internacionales. Entonces, el objetivo es más ilusionante para los chavales del Atlético de Madrid que para nosotros, evidentemente, por la altura de la categoría que miran. Pero eso no nos tiene que quitar a nosotros el poderío de jugar en casa, de jugar con nuestra afición, que va a ser un jugador número 12, como siempre, y no nos tiene que quitar el interés y las ganas de conseguir los tres puntos. Venga quien venga, el Recreativo tiene que salir a ganar. Venga quien venga. ¿El entrenador va a dejar por ti?
Bueno, tú sabes lo que tiene que hacer la Jenner por ti, el viernes. Si date cuenta que no es un equipo que viene solo detrás, que uno todavía lo puede. Son cuatro que vienen pegando atrás. Cuatro que vienen pegando bocados. Puede fallar uno, puede fallar dos, pero otros se quedan ahí. Si tú sumas los tres puntos, que hagan lo que quieran. Tú mira para adelante. Fíjate, Alberto, que nosotros llevamos cinco puntos más que los demás. Dice, es que vienen cuatro detrás. Los que tienen que tener problemas son ellos, no nosotros. No. Nosotros sumamos tres puntos y que hagan ellos lo que quieran. Lo que quieran, claro que sí. Pero hay que sumarlo. Hombre, hay que sumarlo, evidentemente. Por eso digo. También se tienen que enfrentar, que, no van a ganar todo. Cuando dice, es que estos chavales se motivan viniendo a jugar con los mismos, pues claro que sí. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir, usted ilusionarse lo que queráis, pero los tres puntos se quedan en Huelva. Alberto, llevamos 43 puntos, ¿no? Sí. ¿Cuántos crees tú que hay que tener para quedar quinto? Porque otra cosa no nos queda. Uno más que el sexto. ¿Sí? Sí, bueno, la verdad exactamente no lo sé. El otro día estuve viendo un poco, me gusta mucho las estadísticas y eso, y el año pasado estuvo creo que en 60 en un grupo y 59 en otro. Pero bueno, al final cada temporada es un mundo y veremos, pero lo que hay que hacer es sumar cada fin de semana de tres y ir dejando a los rivales y los perseguidores más alejados y ya está. La última jornada, si estamos en la quinta posición, todos vamos a estar contentos. ¿Cuántos partidos quedan en Huelva? Uno más que fuera, ¿no? Sí. Uno más que fuera. Siete, me parece. Sí. ¿Qué? Siete en casa y cinco fuera. Sí. Ocho puntos. Siete por tres, 21. 21 en casa y 15 fuera. Entonces ya están los que dice Alberto, más o menos. Sí, yo creo que va a estar un poquito más alta la puntuación este año. ¿Sí? Porque si vemos los dos grupos, el grupo del Recre, el grupo 2, tiene una puntuación bastante mayor en la parte de arriba que en la del grupo 1. Entonces yo creo que van a ser unos puntillos más necesarios. Van a ser necesarios los 7 de casa y con Carañemo unos cuantos empates fuera, yo creo que estaría. 64 puntos. Porque lo que estaba diciendo tanto Isabelo como Antonio, es el tema de que los rivales están pinchando. O sea, el Recre lo que le ha puesto en quinta posición con una horquilla de puntos va a ser una buena racha de varias victorias seguidas y no fallar fuera. Porque estamos viendo que, excepto el Antequera, que ha tenido tres rachas de dos victorias seguidas, el resto de perseguidores ninguno la ha tenido. O sea, ser constante en esta pelea del cuarto, quinto hasta el décimo no está siendo regular en cuanto a victorias consecutivas. Eso quiere decir que si el Recre ata a los de casa, tiene prácticamente todo o casi todo ganado porque ya tiene cinco puntos de ventaja. Entonces hay que aprovechar este tipo de partido y ponte que se empate ante Antequera. Si se gana ante el Atlético de Madrid, sí, tiene mucho ganado, claro. Y las semanas van acortándose, ya queda poco. Entonces queda el último tercio. ¿Qué ha sido el equipo que más te ha sorprendido a ti este año, Alberto? Bueno, yo la verdad veo un punto por encima del resto al Castellón. Y sí, ¿por encima del Ibiza incluso? Yo creo que sí, la verdad que sí. Pienso que sí, pero bueno, también el Ibiza, el Córdoba me parece que en un playoff es un equipo muy, muy duro, muy complicado. El Málaga, esos cuatro equipos los veo un poquito por encima de a lo mejor no los equipos de abajo. Ninguno, ¿eh? No, nos ha costado, pero bueno, también nos ha llevado a estar arriba el sacar los puntos contra los equipos que están más abajo. Que al final, si tú eres capaz de sacar de tres contra los equipos que están abajo, claro, vas a estar arriba. Entonces, bueno, sí que es verdad que esos cuatro equipos han estado un poco por encima del resto, pero el Castellón para mí ha sido el equipo más fuerte de la categoría. Porque crees tú que es el que puede ascender directamente, ¿no? Sí, mi opinión personal es que yo creo que va a subir el Castellón directo. Tú que te dices que te gustan las estadísticas, del otro grupo, del grupo primero, ¿quién crees tú que, por lo que estás viendo, que puede llegar a estar arriba de más? ¿Con quién nos podremos enfrentar? Yo creo que en otro grupo, el Deportivo La Coruña ahora mismo está en un momento increíble. Lleva 7 victorias seguidas, creo que lleva 24 goles en 5 partidos, un gol en contra. El Deportivo, la verdad, que es un equipo que si es capaz de mantenerse en esa racha, pues yo pienso que va a subir. Luego hay muchos equipos fuertes ahí. El Celta B me parece el equipo de los que mejor juega de la Primera Federación, el entrenador lo conozco bien y la verdad que si pudiese decir un equipo al que no me gustaría del otro grupo podría ser el Celta B, porque ya te digo, si un día tienes la oportunidad de verlo, verás, ese entrenador Claudio Giraldez va a llegar arriba. ¿Quién es el entrenador? Claudio Giraldez. Y el segundo, Robert Fernández también. La verdad que es un cuerpo técnico que puede tener Robert la oportunidad. ¿Robert Fernández que jugaba en el Valencia? No, fue futbolista, pero de segunda B y tercera. Y bueno, al final hay mucho equipo fuerte ahí también. La Ponferradina, la Cultural Leonesa, es un grupo. Nastic. El Nastic de Tarragona, hasta el segundo.
Hay mucho equipo fuerte y en un playoff va a ser duro, pero bueno, ojalá lo juguemos y ojalá nos enfrentemos a cualquiera de ellos para eliminarlos. Lo mejor que tiene el Recreativo es el sistema defensivo, ¿no? Que bueno, suele hacer pocos goles. Cuando no lo hacen bien, pero... Sí, la verdad que desde que llega a Huelva creo que el equipo de Abel se ha caracterizado por ser un equipo fuerte defensivamente, de encajar poco y hacerse fuerte en esa faceta y bueno, al final si encajas poco va a ser sin ánimo estar arriba, o sea que tenemos que conseguir volver a esa dinámica de porterías a cero, que es lo que nos ha llevado a ascender y a estar arriba en esta categoría. De los equipos de fuera, ¿quién os gustaría que nos tocara? Vamos a decir que nos vamos a meter entre los cinco. Entonces, quiero tampoco a ver, tú dirás, ¿por qué? Pues porque es un filial, no quiero un filial en un play de ascenso. Entonces yo, el Nasti de Tarragona, equipo también histórico de la segunda. Que yo recuerde, cuando ascendimos con Joaquín Caparró, ¿cuánto...? El Español B. ¿Qué? El Deportivo B, el Español B. Dos filiales, ¿no? Está, que... Y bueno, claro, hay casos y casos, pero yo prefiero... A ver, sería bonito... ascender en la Rosaleda o ante el Córdoba, porque el segundo partido, en caso de que el primero lo ganemos, ojito ahí, ese, después de haber perdido en Liga, ganar, o sea, puede ser un buen guión. Hombre, lo que tiene Abel es que... Un plan. Los play-offs, eso, como se llamen, las liguillas o las clasificaciones esas, las ha ganado casi todas. No ha ido mal el recuerdo que tenemos aquí. ¿Eh? Uh-huh. Bueno. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Nos queda poquito tiempo ya, ¿no? Pues vamos hoy. Del Celta B me encargo yo. ¿Qué? Del Celta B me encargo yo. Sí, del Celta B. Yo si puedo elegir, elijo ascender en Vigo, que al final yo soy de Vigo y. Yo, como estuve jugando en el Celta Vigo, arreglo a unos. Isabel lo tiene más jugando con el Celta, ¿eh? Tengo allí. Él estuvo jugando con el Celta. Yo prefiero, me gustaría el Depo. El Depo. El Depo va a ascender del tirón. ¿No? Bueno, ahora mismo sí, hace poco nos tocaba, toda la semana se va viendo, era el Nasti, sí. Y luego era otro y ahora es Depo. A ver, la verdad que ahora la racha de 7 victorias seguía y se ha colocado ahí el primero. ¿Qué grupo es más fuerte, el nuestro o el primero? Yo creo que es nuestro, ¿eh? Sí, yo creo que también. ¿Sí? Tenemos cuatro. Incluso con diferencia. Otra cosa es lo que ocurra después, pero a priori, y por lo que está viendo también el ritmo de puntuación, Castellón y Ibiza van aparte. Pero ojito al Córdoba, que está a puntito de pillar al Ibiza, el Málaga, al Recre, hay los dos filiales que hemos dicho importantes, aunque no están teniendo un buen año. El Real Murcia, salir de ahí para meterse en la liga profesional es difícil, porque fíjate cuántos son para cuatro plazas. Bueno, los dos primeros que ascienden y sí. Luego los otros dos que se la tienen que jugar ahí a cara de perro. Y menos mal que había un reajuste ahora con una liga menos densa. El Málaga tiene un problema y el año que viene. O sea, el Málaga le va a pasar si no asciende como lo ha pasado al Depor, porque la ayuda de la federación por bajar ya no la tiene. Es el primer año. ¿Eh? El año que viene no. Entonces el año que viene, hombre, no va a competir en igualdad por la masa social que tiene, pero ya veríamos la masa social, la que se le quedaría y... O sea, que el año que viene, teóricamente, el Málaga, como no asciende este año, va a ser menos complicado. El Málaga es de los que, si no asciende, es un fracaso total. Claro. Málaga es económicamente, que luego arrastraría, evidentemente, a afición, evidentemente. Y el Castellón también es un fracaso, y el Ibiza también es un fracaso. Los recién descendidos son los que peor lo tienen. Pero el que no asciende de los cuatro es un fracaso. Sí. Ellos dirán lo mismo de nosotros, ¿eh? No, porque no tenemos el presupuesto 14. Pero el nombre que lleva por el nombre, por nombre, por supuesto. Por eso te digo. Lo que yo te he escuchado, tío. Lo que yo te he escuchado es decir que tenemos el presupuesto 14. Yo se lo he escuchado. Entonces no tenemos la presión de los otros cuatro. Yo no digo esas cosas, porque yo no me creo nada. Si el año pasado no servía eso para nada, este año tampoco tiene que servir para nada. Y daros cuenta que al Castellón lo han ganado, equipos de muy abajo, que al Ibiza lo han ganado. Algunos, bueno, en un playoff sabe Dios quién gana. En un playoff es distinto. Hay muchos factores que se puede ganar y se puede perder. Y el míster nos demostró el año pasado que no creíamos nadie en el playoff, nos demostró que efectivamente. Como lo del playoff del año pasado, eso fue de jugador. Nadie lo creíamos. Eso fue un repaso. No se puede sufrir más. Claro. ¿Qué recuerdos tienes tú de esos dos partidos, de esos cuatro partidos? La verdad que tengo un recuerdo increíble. Sufrimos un montón. Anda ya, sufrí. Joder.
La verdad que los partidos de fuera fueron duros, tuvimos que sacar los empates y, si no, y nos no costó mucho. Bueno, ganamos en la prórroga en la ida. O sea, contra la gimnástica. Eso es, con la gimnástica segoviana. Golden Valle en el 100. Con el Golden Valle del 120. Que casi lo pasé peor ese día que en la final. La final la disfruté muchísimo. Yo desde que hicimos el gol de Dopi estaba seguro de que no nos metían otro gol en la vida. Podemos jugar 2 horas más ahí, que estaba todo el equipo convencido, la gente no podía más y saltaba, corría, o sea, fue increíble. Y la verdad que ver Huelva como la vimos, el estadio no colombino como estaba, la gente que saltó al campo, luego en la fuente, fue increíble, un recuerdo que me quedo para toda la vida y que ojalá podamos repetir este año o algún otro día. Muy bien. ¿Qué te llevaste la vez pasada cuando estuviste aquí en la tertulia? Me llevé una bufanda. ¿La bufanda nada más? Sí, sí, ¿qué queda este año? No, es una camiseta o algo así, ¿no? Camiseta, la taza esa para el desayuno. La taza también, ¿no? Sí. Y es que no estáis ninguno en el portín, no estáis ninguno, que si no, también, también podría darte alguna cosilla más. A ver. Fíjate la taza para que desayune. Fíjate lo que pone arriba. Míralo, léelo. Si sabes leer. A frío o calor, el portillo es lo mejor. Ya está ahí. ¿Dónde está el Miguelete? Se ha ido para allá, no ha hecho caso, sí. Y ya está ahí. Vete tú. Este tema está bien. Mira, imagínate. ¿Te gusta? Muy bien, me va perfecto. Además, talla L perfecta. La talla L, bueno, pues también. Muchas gracias. No, y bueno, ahora te daremos alguna cosilla más de las que quedan ahí. Que vamos a ver, resultado para el domingo. 2-0. El que queda de verdad. Porque es que me estáis diciendo que mucho miedo. Yo le voy a decir 2-0, 3-0, vamos a ver. Yo no te... Una cosa en la cabeza y otro el corazón. Yo no te he demostrado miedo. No te he demostrado miedo en mi opinión y te digo 2-0. Yo nunca digo un resultado. De verdad que no. Tú sabes que aquí llevo mucho tiempo y no digo un resultado. Quiero con el corazón que gane el Recreativo. De todas, hombre, que partará menos. Pero la cabeza muchas veces te funciona y tienes la duda. Te voy a dar el mismo resultado aquí. Dice nunca, lo da siempre. Entonces. Esto es. Cabacho. 1-0, minuto 13. Se ha apuntado a la porra ya. Sí, la porra. Porque no la ha sacado, ¿no? ¿Qué? No, pero sí, no, sí. Esto es mañana, es que estamos son las 12 menos 5 ahora, hombre. Tú. Yo voy a tirarle por el optimismo, mucho miedo a los filiales, pero es que vamos a meter 3. Tú te das cuenta los falsos que son, ¿no? Sí, está la tertulia diciendo... El corazón falla. Ya la he ensayado aquí. Falso. A ver, verá de ahora. ¿Qué? ¿Y tú? Yo, 1-0 en el minuto 93. De penalti injusto. ¿Qué me dices? ¿Cómo vamos a quedar? Y que lo repita el penalti. Eso sería... Yo te firmo también el 1-0. Que nos ha ido bien el 1-0. El 1-2. 1-0, 1-0. Tiene que ser. Finales, bueno, pues nosotros tenéis algo más que decir, que quedan 2 minutillos. No, bueno, yo. Por seguir preguntando, lo estamos cerrando. Que no nos digas lo que quieras. No, era preguntarle a Alberto de cómo. Lo mencionó alguien en rueda de prensa, de tiene que ser complicado cómo se gestiona a nivel de grupo y a nivel personal el estar en una continua montaña rusa aquí en Huelva, porque esta temporada, sobre todo en este 2024. Vamos a ascender, no hay nadie que nos tosa, ahora el equipo se rompe, está cansado, le faltan pilas, ahora ganamos y se va a la Rosaleda o empatamos y ganamos la Rosaleda, tampoco, ahora ganamos al Ceuta, al Melilla, se vuelve a perder, o sea, esa montaña rusa debe ser complicada. Sí, pero bueno, al final cuando juegas en el Recre ya sabes lo que hay, al final lo que creo que ha hecho que este equipo esté bien es la estabilidad que hemos encontrado dentro, de esa tranquilidad, de no creernos más que nadie cuando ganamos, ni sentirnos inferiores tampoco a nadie cuando no lo hacemos. Entonces yo creo que este equipo se repone bien, cuando hemos caído derrotados hemos ganado la semana siguiente, yo creo que un poco por ese punto de estabilidad que hemos encontrado dentro y el buen grupo que tenemos. Bueno, el 1-0 voy a decir que lo va a marcar. ¿Quién? Aunque va a salir en el minuto 73. Lo va a marcar Miguelete. Yo lo único que digo es que tiene un público que es muy agradecido y muy inteligente, y el que se entrega por el Recreativo, eso la afición lo capta. Siempre sale bien. Siempre. No, y el que ramonea un poquito, la gente de arriba sabe lo que hace. Este público es exigente porque es el Recreativo de Huelva, y el futbolista que viene aquí tiene que mentalizar para eso. Yo digo que después de 12 o 13 partidos subió arriba, el equipo se tiene que agarrar como sea, al quinto puesto, porque si no, a pesar de lo que se diga, para la afición es una decepción. Este habla de Tosa,
tu vecino, uno era entrenador, que juega en el Atlético de Madrid. Nosotros os esperamos el próximo martes a partir de las 10:30 de la noche aquí en la tertulia recreativa.